¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición central de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Les invito para que juntos comencemos a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Durante las últimas horas tomamos contacto con Javier García, hijo de nuestro querido amigo, compañero de trabajo, el comunicador y concejal de San Antonio, Ricardo García Vera, quien agradeció las innumerables muestras de cariño recibidas tras conocerse el estado de salud de su padre y llamó a la comunidad a mantener la cadena de oración. Revisemos sus palabras. Quiero compartir con ustedes, con toda la gente de San Antonio, sus compañeros de trabajo y sus amigos, amigos de la familia, el estado actual de mi papá a esta hora de la tarde. Él se encuentra estable dentro de su estado de gravedad. Es muy delicada la situación para él en estos minutos. Gracias a Dios no hemos tenido situaciones desfavorables en su condición, pero sí o sí estamos a la espera de un milagro para que pueda subsanar esta situación, para que pueda recuperar su fuerza y salir adelante. Quiero una vez más darle las gracias a todos y a cada una de ustedes quienes de una u otra forma nos han hecho llegar sus palabras y sus expresiones de cariño, de fuerza y de buena energía para su familia, mis tíos hablando, para mí, mi hermana y en general entre ustedes mismos también. Yo sé que lo quieren mucho, que lo estiman mucho y que esperan de que vuelva prontamente a San Antonio. Esperemos que así sea. Les pido que sigan rezando, que sigan orando y sigan enviando gestos y buenas vibras para todos. Una vez más, mil millones de gracias a todos por sus palabras y espero que mi papá vuelva prontamente a reunirse con todos ustedes. 189 cajas de medicamentos, entre ellos dosis de tramadol, fueron incautadas por personal de carabineros en la comuna de San Antonio. Así lo dio a conocer desde la Prefectura de Carabineros de Barrancas el mayor Manuel Herrera. En base a un servicio focalizado, extraordinario por parte de personal de carabineros de San Antonio, se procedió a la detención de una persona por estar vendiendo medicamentos de forma irregular en la vía pública. Se incautaron un total de 189 cajas de distinta denominación y distintos riesgos, evidentemente. Los antecedentes fueron puestos todos a disposición del Ministerio Público, quienes proseguirán con la investigación del caso para determinar las reales responsabilidades del hecho. De la misma forma, se recomienda y se recuerda las medidas de seguridad respecto de la compra de este tipo de medicamentos, las cuales no pueden ser adquiridas de manera irresponsable en la vía pública o en lugares ajeno a su comercialización reglamentada. De la misma manera, Carabineros continuará realizando este tipo de servicios con la finalidad de brindar seguridad a toda la comunidad de San Antonio. Cambiamos ahora de tema, aunque aún no existan detalles claros de los motivos de la desaparición por casi 13 días de la joven Raquel Belén Bustamante, de 18 años, residente de Llolleo, este martes se reencontró con su familia. Por 12 días, Raquel Belén Bustamante fue buscada por familiares y las respectivas policías. Sin embargo, no había rastros de su paradero. Sin embargo, algunos antecedentes que su hermano Israel encontró en el teléfono celular fueron entregados a la PDI. Mensajes de texto de WhatsApp y Facebook que dejaban en claro que se juntaría con un joven en la ciudad de Santiago. Israel comenta que al parecer no se reunió con este joven. Ella llegó a Santiago porque el tipo confesó a Carabinero que él planeó todo que mi hermana se fuera, pero cuando iba llegando le dijo que no. A mí me parecía que mi hermana quedó tirada en el terminal y después otro hombre se la acercó, la engatusó y se la llevó. Detalle de esta crónica de búsqueda que no están muy claros, ya que finalmente la joven se encontraba con otra persona de sexo masculino que se comunicó con la familia de Raquel Belén, indicando que ella estaba bien y que declinaran en la denuncia de presunta desgracia ante las policías. Israel nuevamente entregó esta información a la PDI. Mire, yo creo que este tipo la vino a buscar y la dejó en Santiago, y después cuando iban llegando a Santiago quizás el tipo tuvo un problema con alguien y le dijo ya, no sé, vos bájate o quédate aquí. Por eso, porque si mi hermano hubiese tenido plata, ella se hubiese devuelto. O hubiese llamado, porque se sabe los números de mi mamá. ¿Qué cree que le hacen dinero? Quizás sí.
El hermano de la joven comenta que toda esta situación ha sido muy extraña, que su hermana es tranquila, no tiene vicios, no es de fiesta. Sin embargo, la decisión de viajar a Santiago, incluso sin conocerla mucho, es una acción que conversarán en familia. Lo importante es que regresó sin ningún signo de peligro. Israel llama a la comunidad y sobre todo a las jóvenes a estar atentas a los mensajes de desconocidos en las redes sociales. Que tengan mucho cuidado con sus niñas, con sus niños menores y todo, porque todo esto no es la primera vez que pasa y esto va a seguir pasando y cada vez se va dándose más que hombres hacen perfiles falsos para engatusar a niñas, engatusar a niños y poder sacarlos de su zona donde ellos viven. Desde la unidad de PDI de San Antonio, el comisario Angelo Berti, jefe de la brigada de homicidio, entregó finalmente los detalles de este caso que tuvo un buen final. El día de hoy, 23 de noviembre, se logró su ubicación en buenas condiciones de salud y sin haber sido víctima de ningún delito, reuniéndose ya con su grupo familiar, los cuales se encuentran sumamente tranquilos y agradecidos de la labor de esta brigada. La Municipalidad de Santo Domingo aprobó la intención de compra de un terreno para construcción de viviendas sociales. El paño en cuestión consta de 18.000 metros cuadrados y se encuentra ubicado en el sector oriente de esa comuna. Una inversión histórica es la que se aprobó en la sesión extraordinaria número 13 del Consejo Municipal de Santo Domingo, la que permitirá en los próximos años la construcción de viviendas sociales en la comuna. El alcalde Dino Lotito se mostró muy contento y orgulloso de la decisión, que permitirá a largo plazo la construcción de viviendas sociales en Santo Domingo, luego de más de 16 años sin novedades en este sentido. Además, en la oportunidad, la autoridad anunció la creación de la Oficina de la Vivienda, que canalizará y ayudará a llevar a cabo un trabajo directo con los vecinos y el Serviu. Muy contento, orgulloso de esta decisión que hemos tomado de poder adquirir un terreno, justamente por la necesidad que existe de vivienda. Ya hace muchos años que no se desarrollan proyectos y la verdad que el objetivo es poder disponer de vivienda para las familias de Santo Domingo que tanta falta le han hecho. Es un paso para poder evaluar a través de nuestra oficina de la vivienda que crearemos, la posibilidad de que nuestros vecinos puedan postular a subsidio y en este caso de desarrollar un proyecto en este terreno. El terreno ubicado en el sector oriente de Santo Domingo cuenta con 18.003 metros cuadrados, posee factibilidad de alcantarillado, agua potable y electricidad. Además, se cuenta con espacios deportivos, áreas verdes, locomoción colectiva y servicios de salud. Los concejales Felipe Soto y Matías Rodríguez destacaron la iniciativa. Y ver acá a las personas que participan de estos comités igual viene satisfactorio para nosotros y llevarle la alegría también que ellos esperan con tantas ansias tener su casa propia. Las votaciones se hacen con seriedad, como te decía, pero también siempre entendiendo que la vivienda es un tema que va muchas veces más allá de discusiones dentro de cuatro paredes, va más allá de estar dándonos vuelta años revisando estas voluntades, sino que es muchas veces de acción. La intención de compra, que se aprobó con 5 votos a favor y 1 en contra, es de cerca de 2.300 millones de pesos y de inicio un largo camino, que incluye la adquisición, la inscripción al conservador de bienes raíces, su entrega al servicio de vivienda y urbanismo Serviu y la postulación de vecinos a subsidio, lo que culminará con la construcción del conjunto habitacional en el mediano y largo plazo. Valeria Mesa, del Comité Habitacional Renacer de Santo Domingo, habló de este paso para la comunidad. Hoy acabamos de dar un paso muy importante, acabamos de hacer historia, ya que por más de 15 años se habían postergado la compra de los terrenos. Y hoy logramos, junto al apoyo del alcalde y de la mayoría del consejo, la adquisición de un terreno para que va a beneficiar a cerca de entre 100 y 120 vecinos de nuestra comuna. Histórica inversión en Santo Domingo que pretende en el futuro entregarle un nuevo espacio a las familias de la Comuna Parque. Las máximas autoridades de las comunas de la provincia de San Antonio se reunieron con la gerencia de la Empresa Nacional del Petróleo para buscar alternativas que permitan entregarles a las familias el gas licuado a un menor costo. Inicio de un trámite que puede tardar bastante tiempo, que sin duda no deja de emocionar a la comunidad. La comuna de Chiguayante, en la región del Biobío, espera iniciar muy pronto el proceso de venta de gas, con un precio estimado de 15.000 pesos para los 15 kilos, una baja de al menos 10.000 pesos en relación a los precios actuales. La comuna ya está inscrita como distribuidor minorista ante la Empresa Nacional del Petróleo y ahora solamente tiene pendiente trámites administrativos
previo a recibir los permisos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, iniciativa que llamó la atención de varias autoridades comunales a nivel nacional. En la provincia de San Antonio ya se están organizando las máximas autoridades comunales, y es que hace unos días tuvieron una reunión con la gerencia de la Empresa Nacional del Petróleo. La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, comentó que están buscando la posibilidad de asociarse con ENAP para poder llegar con el cilindro de gas más barato a las familias del territorio. Desde la semana pasada que hemos venido conversando con los distintos alcaldes de la provincia, precisamente para avanzar en cómo poder llegar a esta necesidad que tienen las distintas comunidades de nuestras distintas comunas en atención a los altos valores del gas. En ese sentido, nos reunimos el día de ayer los alcaldes de la provincia, pero también muchos otros alcaldes de la región de Valparaíso, con la gerencia de ENAP, para ver cuáles son las posibilidades de que nos podamos asociar para precisamente llegar con gas más barato a todas las familias. Ahora bien, también es importante dar cuenta que estos son procesos que no son inmediatos, estamos estudiando, estamos viendo las factibilidades de poder desarrollarlo y asimismo viendo alternativas para buscar soluciones de más corto plazo y otras de mediano plazo. El alcalde de Cartagena, Rodrigo García, manifestó que están realizando un trabajo colaborativo para poder distribuir o adquirir en grandes cantidades gas licuado para ser revendido a un precio más barato. Por otra parte, destacó que es el Estado quien debería garantizar este servicio más barato. Hoy día estamos viendo esta alza de precios que, sin duda, vuelvo a insistir, vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en poder ser distribuidores, si es que así se lo permite, nos permite la ley, técnicamente también, o si no, vamos a trabajar, y lo hemos conversado con los alcaldes, en hacer adquisiciones a grandes volúmenes para poder reducir los costos y esa reducción de precios traspasársela a las vecinas y vecinos. Creo que, pero estamos haciendo algo, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Todos los alcaldes de Chile, transversalmente, queremos lo mejor para nuestros vecinos y vemos cómo día a día sufren, y tal vez esto, ojalá, como bien decía la alcaldesa, lo regule el Estado. El alcalde de Santo Domingo, Dino Lotito, señaló que están visualizando alternativas a largo y a mediano plazo, en donde las opciones serían vender gas, pero para eso necesitan adquirir cilindros y tener una planta de gas cercana, escenario que no es así, y la otra es revender a un valor más bajo. La idea es poder visualizar alternativas que puedan apuntar a acciones de mediano y largo plazo. Las acciones de largo plazo podría ser el tema de entregar justamente, vender el gas, pero para eso hay que tener cilindro, ir a cargar los cilindros, y como mencionaban delante, no tenemos una planta cercana. Entonces eso implica evaluar costos. Lo que quedamos de acuerdo los alcaldes era que había que evaluar justamente los costos que involucraba, especialmente de transporte, para poder si eso era factible. Así que la verdad, hoy día estamos en un plan de estudio, en el largo plazo y el mediano plazo, el poder ver la posibilidad de entregar el beneficio de otra manera. Conversamos con la comunidad de San Antonio para saber qué les parece este trabajo colaborativo entre las máximas autoridades comunales de la provincia de San Antonio, y destacaron que es una medida bastante buena para combatir el alza del precio en el gas. Siento que es lo mejor que ha hecho la alcaldesa, jugársela por el valor del gas, ya que a nivel nacional está demasiado caro, y se ha modificado la noticia que una inflación que hizo todos los gases en todo Chile, o sea, ni siquiera es por un valor especificado, sino que solamente ellos quisieron subir el precio del gas, y es muy injusto, ya que todo está demasiado caro y se justifican con la plata de la AFP, los IFE, y no es justo para la comunidad. Excelente, porque es una ayuda para la comunidad, pues, porque igual el gas está demasiado caro, o sea, cuesta mucho. Uno que está sin trabajo, él también está sin trabajo, nos cuesta para tener la platita para comprar el gas mensual, pues. Porque obvio que dura prácticamente un mes, ¿no? Es buena idea y ojalá se concrete, pues, porque puede que quede ahí nomás y no resulte, pero está bueno, porque mucha la sinvergüenzura de esta gente que está vendiendo los gas. Reunión entre los alcaldes de la región de Valparaíso junto a la gerencia de la Empresa Nacional del Petróleo, la que marca un pequeño, pero a la vez gran paso en el porvenir de las familias que ven sus bolsillos complicados a la hora de comprar un cilindro de gas. Por ahora, solo queda esperar a futuras reuniones, y es la ciudadanía quienes quieren ver el tan anhelado humo blanco. Momento para una brevísima pausa en esta edición central de Cable Noticias. Volvemos enseguida.
Estamos de vuelta en esta edición central de Cable y Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. A la edad de 87 años falleció el actor, director y dramaturgo nacional Jaime Mix Toro, quien los últimos años de su vida los pasó en la comuna de Cartagena. Pese a muchos esfuerzos de amigos, admiradores y la comunidad en general, el abandono y la injusticia marcaron los últimos años de la vida de este hombre ligado a la cultura, donde debió sobrevivir en precarias condiciones. La comuna de Cartagena fue el último refugio de Jaime Mix Toro, actor, director de teatro y dramaturgo que falleció en estas últimas horas a los 87 años. Una luz que se apagó en el hospital de Limache. Un genio protagonista de la actividad teatral chilena, principalmente en la década de los 50 y 60. Debutó como actor en La Fierecilla Domada junto a otro grande como Víctor Jara. Destacó como docente de la Universidad de Chile, antecedente de lo que sería posteriormente el Teatro de la CUT. Fue el profesor y poeta Aníbal Escárate Meneses quien nos habló más de la gran trayectoria de su amigo, Jaime Mix Toro. Su obra cúlmine que se realizó acá en Chile fue Grisú, que fue un compendio, bueno, un compendio, una especie de testimonio, de obra testimonial de los trabajadores de la mina de Lota, ¿ya? Esa obra le ayudó a recorrer Chile y les ayudó a formar varias escuelas de teatro de acuerdo a la visión que él tenía. En varias universidades del país, trabajó en varias universidades aparte, formando la escuela de teatro o de arte escénica. Un capo que fundó una serie de escuelas de teatro, esto hasta el golpe de estado, donde debe salir del país. Un recorrido que en el año 2011 el propio Jaime Mix nos entregaba, esto en entrevista con el periodista Manuel Villatoro. Me fui al Perú, estuve creando ahí la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional en Tacna en un año. Después me fui a Ecuador, estuve trabajando 3 años en la Escuela de Teatro de la Facultad de Arte de la Universidad Central de Quito en Ecuador. Y a los 3 años hubo un golpe militar, me dieron 5 días para dejar el país y no me deportaban a Chile. Y como no podía volver a Chile, me fui a España. Allá estuve 14 años, bien, muy bien. Tras el exilio y el retorno a la democracia, las puertas de la actividad teatral se cerraron profundamente y desde el año 1994 vivió en uno de los cerros de Cartagena, lamentablemente no con las mejores condiciones, ya que desde ahí estuvo en una precaria vivienda, pese al esfuerzo de una serie de admiradores, artistas y amigos que lo acompañaron. Un tema del cual él habló en aquella entrevista concedida hace una década. De repente yo vuelvo al comienzo, miro el horizonte, el mar, todo esto que es tan bonito, me doy vuelta y miro el lugar en que vivo y no entiendo por qué tengo que vivir así. No lo entiendo. O sea, tiene que ser una injusticia, no creo que pueda ser otra cosa. Se realizaron una serie de campañas y ayudas, pero ninguna desde el Estado o el municipio cartagenino, sino más bien de personas que lo acompañaron durante estas casi 3 décadas. Fue el actor y director de teatro Diego Chamorro quien habló tras su partida. El día de hoy es bastante triste. Tenemos a una persona muy importante para el teatro chileno, para la cultura chilena, que se va. Jaime Mix es un luchador. Y su lucha seguirá en pie, la lucha por la libertad de los seres humanos, de la justicia. Un artista escénico que fue un adelantado en su época y que logró sembrar la semilla del teatro desde su natal Iquique hasta el sur del país, pasando por América y hasta el viejo continente. Una historia que terminó en el hospital de Limache, pero que por décadas se escribió en la comuna de Cartagena. Esto tiene varios nombres, ¿no? El pago de Chile, las ironías de la vida, tomando en cuenta que era un dramaturgo. Realmente una pena, nadie es profeta en su tierra, una verdadera pena. Bueno, y finalmente, la soledad nunca es buena consejera, eso está clarísimo. Vamos a otro tema. Desde el 15 de noviembre, el equipo de la Biblioteca Pública Vicente Huidobro de San Antonio está llevando a cabo una interesante actividad, la que consiste en regalar libros a la comunidad. Las y los interesados pueden retirar un máximo de 3 libros por día. Cabe destacar que no es necesario ser socio para llevarse alguno de estos ejemplares. Regalando libros para la comunidad. Eso es lo que está haciendo el equipo de la Biblioteca Pública Vicente Huidobro de San Antonio. Obsequios que comenzaron a hacer desde el lunes 15 de noviembre y que pretenden seguir haciendo durante todo el año.
La decisión de regalar libros se debe a que algunos ejemplares no están inscritos en el Registro Nacional de Libros, por lo que no pueden ser agregados a la colección de la biblioteca. Otro de los motivos es expurgar la bodega, lo que significa que deben liberar un poco de espacio para poder almacenar otros libros que sí puedan ser agregados al sistema. Los ejemplares pueden variar de un día a otro, y esto se debe al gran interés que han presentado las personas en llevarse el texto que más les interesó. El encargado de la biblioteca pública, Vicente Huidobro de San Antonio, Aldo Calderón Navarro, comentó que las personas pueden llevarse un máximo de 3 libros. Decidimos como biblioteca hacer un expurgo de nuestra bodega, donde tenemos libros, donaciones de personas naturales y de algunas instituciones que por años nos han aportado, pero que por distintas razones no podemos ingresar al sistema. Entonces, estos libros queremos que la gente de San Antonio pueda tenerlos en sus casas, puedan leerlos, y hemos sacado de a poco cantidad de libros y lo hemos dejado acá en estas estanterías para que ellos puedan elegir y llevarse cada persona hasta 3 libros. Usted puede llevarse un máximo de 3 libros por día, por lo que si usted quedó con las ganas de llevarse otro, puede volver al otro día para llevárselo, siempre que respete el máximo de 3 libros por día. Por otra parte, debemos recordarle que para ingresar a la biblioteca debe tomarse la temperatura e higienizar sus manos con alcohol gel, y si desea hacer uso de las instalaciones o usar las estanterías, deberá colocarse guantes para poder manipular los libros. Aldo Calderón Navarro, encargado de la Biblioteca Pública Vicente Huidobro de San Antonio, se refirió a lo informado. La gente viene, se demora en elegir, eso significa que le interesa, no es llevar por llevar. La gente elige sus 3 libros y lo importante es que le estamos dando a gente que, o le estamos regalando a gente que le gusta leer y a gente que no conoce la biblioteca también y que le gusta leer. Entonces, esa es la idea, de que se haya circulación de personas, siempre con los cuidados que nosotros lo hacemos, que es hay alcohol gel, guantes si entra a las estanterías para que pueda elegir. Hay que destacar que no es necesario ser socios de la biblioteca para llevarse algunos de los libros gratis, pero nunca está de más ser socio de un espacio de lectura tan importante como este, por lo que el encargado de la biblioteca pública, Vicente Huidobro de San Antonio, Aldo Calderón Navarro, informó que para inscribirse solo debe presentar su carnet de identidad y algún documento que acredite su domicilio. Ya una vez siendo socio, podrá llevarse 5 libros por 2 semanas y por 3 semanas si es adulto mayor. Solamente chequeamos la identidad de la persona a través del carnet de identidad o un documento que señale su domicilio, no solamente en la comuna, sino en la provincia. Nosotros, y llena una ficha, se pueden llevar 5 libros por 2 semanas y las personas adulto mayor 3 semanas. Si no alcanza a leer alguno de esos libros, puede llamar al 35-233-73-91 y 92, la otra terminación, y ahí puede renovarlo siempre y cuando ese libro no esté pedido por otro socio o socia. El horario de atención es de lunes a jueves de 8 a 17 horas y los viernes de 8 a 16 horas. Ambos son continuados, por lo que si usted desea pasar la hora de colación o almorzar en los jardines interiores de la biblioteca, también lo puede hacer. Aldo Calderón Navarro, encargado de la Biblioteca Pública Vicente Huidobro de San Antonio, destacó que el espacio entrega todas las comodidades para que las personas puedan aprovechar de la lectura en este hermoso lugar. De 8 a 5 de la tarde, de lunes a jueves, y de 8 a 16 horas el viernes, horario continuo, porque los colegas van a merendar, pero siempre hay otra persona que lo reemplaza. Así que las personas que salen a almorzar también pueden venir acá y hacerse socia. Así que ya lo sabe, la Biblioteca Pública Vicente Huidobro de San Antonio está regalando libros para la comunidad, con el propósito de expurgar la bodega del recinto y así poder recibir más ejemplares que sí puedan ser agregados al registro que tiene la biblioteca. Vocerías de organizaciones de mujeres valoran la promulgación de la ley del nuevo registro de deudores de pensiones de alimentos. Según sus experiencias, esta situación es considerada una forma más de violencia de género que además afecta directamente los derechos de los niños y las niñas. Victoria Guerra, nuestra periodista, en la siguiente nota.
Red Meicas es una red de cuidadoras de menores de edad y adultos mayores presentes en la comuna de Quillota y San Antonio. Muchas de las mujeres que la conforman conocen de cerca las dificultades de mantener a sus hijos por sus propios medios económicos debido al incumplimiento del pago de pensión de alimento de sus padres. Ana Retamales, quien es la coordinadora y líder de esta organización, indica que la Ley de Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos es una luz de esperanza. Una luz de esperanza hacia nosotros, un pago digno. Eso necesitamos, pago digno hacia nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen derecho a comer, nuestros hijos tienen derecho a ir a una escuela. Y el pago de transporte, el pago de los útiles escolares, que no se preocupan de en qué escuela van, qué escuela existe, si él tiene derecho a ir a un parque, o a comer a un mall, o comerse un sándwich. Entonces ellos ven solamente sus bolsillos cuando se separan de las mujeres. Como una forma más de violencia hacia la mujer y de género, calificó la delegada presidencial provincial Gabriela Alcalde el actuar de aquellos deudores de pensiones hacia sus exparejas y que directamente afectan de forma considerable al desarrollo de sus hijos. El Registro Nacional de Deudores de Alimentos es una forma más de combatir la violencia principalmente de género, donde sabemos que las mujeres no solamente son violentadas físicamente, sino que también económicamente, emocionalmente, y esta es una manera concreta, real, de poder apoyar a todas aquellas mujeres en donde no tienen que ir a mendigar algo que les corresponde, que es el compartir el trabajo colaborativo de una familia, en donde se tiene que dividir de manera justa los recursos para quienes corresponden. Por su parte, Patricia Marambio, una de las voceras regionales de la agrupación Resistencia Materna, comentó que por muchos años esperaron que el Estado diera mayor fuerza en la ley para aquellos padres que no responden ante las necesidades básicas de sus hijos. Por ello, valora este avance en la materia al ser promulgada la Ley de Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento, la cual estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Es algo que venimos luchando las madres hace más de 10 años. Esta agrupación como madres separatistas, proletarias, feministas, que lucha porque el no pago pensión de alimentos sea tipificado como BIF en la ley 20.066. Hoy podemos decir que hemos dado un gran paso, que esto abre la puerta para un cambio real en el tema de pago de pensión de alimentos. Sanciones que complicarán la vida a aquellos deudores de pensiones alimenticias. Quienes sean los titulares de estas tendrán que enfrentarse a diversas medidas restrictivas. Se incluyen padres, madres y hasta abuelos que presenten incumplimiento de pago por 3 meses consecutivos o 5 discontinúan. Sus nombres estarán incluidos en el nuevo registro de deudores de pensiones alimenticias. Bien, momento para una nueva y brevísima pausa en esta edición central de Cable Noticias. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en esta edición central de Cable Noticias aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Denominado el fenómeno Parisi, es el resultado del candidato presidencial que finalmente quedó en tercer lugar entre 7 candidatos a la moneda. No pasó a la segunda vuelta, pero hay casi un 13% de votos por conquistar para la próxima elección del 19 de diciembre. Victoria Guerra tiene los detalles. Ya luego de haber terminado las elecciones de este pasado 21 de noviembre, ha surgido un tema de investigación y lo han llamado el fenómeno Parisi, referente al candidato Franco Parisi, que sin estar en el territorio nacional obtuvo el tercer lugar de los 7 candidatos que esperaban llegar a la moneda. Estamos hablando del casi 13%, para ser más exacta, el 12,9% es lo que se traduce en 869.796 votos. Una cifra no menor que ahora las veredas de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta deben conquistar. Conversamos con el sociólogo Javier Esnaola para poder comprender de dónde vienen estos votos, quiénes fueron las personas que votaron y a qué sector político o social representa este casi 13% de la votación. Aquí tenemos su declaración. La gente esperaba un resultado similar a la votación de la convención, del apruebo y el rechazo y los constituyentes.
Y yo creo que ahí no se tomó un factor que mucha gente de derecha no votó en las elecciones de la convención. Y por otro lado, el representante alternativo de la independencia política, por así decirlo, que era la lista del pueblo, hoy en día no existía eso, por todo el tema del caso Abad. Entonces, ese es un primer factor que nos hace ver un poco este cambio de panorama y al mismo tiempo nos hace ver en particular el caso de París, ¿ya? Está por un lado esto, este tema de que no existió una lista alternativa a la lista del establishment político tradicional, que son los partidos, y la única lista que se asemejaba un poco a esta lista del pueblo, esta independencia antipartidista, era la lista de Parisi y la figura de Parisi. Teníamos entonces un buen análisis de que al parecer es un grupo que pertenece socialmente y políticamente a personas que no se representan en una política partidista, y él hacía una comparación con lo que pasó con el plebiscito, digamos, de apruebo o rechazo frente a este proceso que se está desarrollando de la Convención Constitucional. Hay un tema en el discurso de Franco Parisi, que desde el exterior, a través de sus redes sociales, canal YouTube, estuvo conquistando los votos. Hace años que está en este trabajo y uno de los temas relevantes y que fue el que cautivó la mayoría de los votos en la zona norte es el tema de migración. Para ser más exacta, por ejemplo, en Arica, Parinacota logró el 28,7%, en Tarapacá quedó en segundo lugar con un porcentaje de 27,5% y en Antofagasta arrasó con el primer lugar con un 33,7%. Le preguntamos entonces también al sociólogo Javier Esnaola de acá, de la comuna de San Antonio, sobre este tema de migración, cómo conquistó la zona norte de nuestro país. Y en esos territorios yo creo que fue una gran apuesta también de las ideas de Parisi, al igual que Kast, hablaba mucho acerca de la regulación de los migrantes. Incluso se plantean que las ideas de Parisi son un poco más incluso rigurosas y más estrictas que las de Kast. Entonces, ahí también el voto regional jugó un factor importante para la elección de Parisi, ¿ya? Entonces, estos dos factores yo creo que son importantes. Considerando que hace poco salió la última encuesta de Pulso Ciudadano, donde caracterizaban un poco el votante de Parisi. Y hay que tener en cuenta que por un lado es más de un 60% hombres contra un 30 y tantos de mujeres, por tanto es un voto más masculino. Ya podemos comprender las razones de eso. Y por otro lado, más del 80% de las personas que votaron por Parisi, en base a la última encuesta, comentaban no sentirse representado por ningún partido ni por ningún conglomerado. Teníamos entonces este análisis en pequeños minutos para poder entender la representación del 13% de los votos que obtuvo desde el exterior. Nunca estuvo en ningún momento durante su campaña en el territorio nacional el ex candidato ahora Franco Parisi, 13% que está en las miras. ¿Hacia dónde van a ir esos votos para la próxima elección del 19 de diciembre, que ahí sí se va a definir quién va a ser el presidente de la República a partir de marzo del 2022? ¿El republicano Juan Antonio Kast o quién representa la izquierda política de nuestro país, el candidato Gabriel Boric? Adelante ustedes en los estudios. Bueno, este jueves a las 19 horas en el Centro Cultural San Antonio se va a presentar La Redondilla, el documental que habla sobre la cooperativa habitacional Villa Italia. Debido a la fase en la que se encuentra la comuna, solo hay 30 cupos para presenciar el documental. Son totalmente gratuitos y se pueden adquirir en el sitio web del Centro Cultural San Antonio. El 23 de septiembre recién pasado y en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Portuario se presentó La Redondilla, documental que habla sobre la historia de la cooperativa habitacional Villa Italia,
el trabajo portuario, el centro de madres y el club deportivo. Historias y relatos que este jueves a las 19 horas se podrán revivir en el Centro Cultural de San Antonio. Fue el director y productor Sebastián González quien nos habló más de este documental. Quiero invitar a toda la gente a ir a ver el documental La Redondilla en el Centro Cultural San Antonio este jueves 25 a las 19 horas. Si tienen que inscribir la página que está online en la página del Centro Cultural para poder inscribirse y poder ir a ver este hermoso documental que cuenta la historia de Villitalia. Y no solamente de la historia de Villitalia, sino que hace una profundización en todo este trabajo social, en todo este trabajo conjunto que hicieron muchos vecinos y vecinas de Villitalia. Solo hay 30 cupos para quienes deseen asistir. Se pueden conseguir en el sitio web del Centro Cultural, www.centroculturalsanantonio.cl. Son totalmente gratuitos y solo se debe contar con pase de movilidad. Trabajo audiovisual que desarrolló el Laboratorio Escénico Teatro Testimonio y Memoria y con diversos relatos cuenta la historia de la cooperativa habitacional Villa Italia. La Villa Italia es una de las poblaciones más antiguas de San Antonio, una población que fue creada a pulso por los trabajadores del puerto con toda su familia. Contamos cómo fueron llegando, cómo era el terreno en esos lugares y cómo se ha ido transformando en esta hermosa población que hay ahora, con toda su gente, con toda su trayectoria. Es una población que ha tenido mucha historia en San Antonio, es muy hermosa y lo invitamos a que profundicen en esta historia. Tras la presentación en el Centro Cultural, ¿qué piensan en nuevas exhibiciones del documental que el propio director y productor de La Redondilla nos comentó? Nos acaban de confirmar también en el Centro Cultural que vamos a seguir mostrando este documental, lamentablemente por la fase en la que estamos presentes. Solamente hay 30 cupos en esta vez, pero durante el verano y en el próximo año 22 vamos a estar presentes en un festival de cine que se va a organizar en el Centro Cultural y vamos a estar ahí incluidos. Así que la información va a estar en las redes sociales para que nos sigan aportando y nos sigan apoyando en este hermoso documental que lo hemos hecho con mucho cariño y con mucho esfuerzo durante toda esta pandemia. Equipo que en cerca de una hora cuenta detalles inéditos del nacimiento de este emblemático barrio de San Antonio como lo es Villa Italia. Los alumnos y alumnas del sexto básico de la Escuela Cristo del Maipo realizaron una actividad de interculturalidad en la que se representó la música, comida típica y danza tradicional de Chile, Venezuela y Haití. Esto dado el aumento de distintas nacionalidades en una misma aula. La Escuela Cristo del Maipo celebra la interculturalidad y los estudiantes del establecimiento presentaron las tradiciones de Chile, Venezuela y Haití. Países que precisamente han aumentado su presencia en las salas de clases de los diferentes colegios del país. Los alumnos y alumnas de sexto básico de la Escuela Cristo del Maipo realizaron una actividad de interculturalidad en que se presentó la música, comida típica y danza tradicional de Chile, Venezuela y Haití. La iniciativa tuvo como objetivo reconocer y aceptar el pluralismo cultural como una realidad social, contribuyendo a una sociedad con igualdad de derechos y de equidad. Esto dado por el aumento de matrícula de estudiantes extranjeros, lo que como consecuencia significa que los establecimientos educacionales deben trabajar en la comprensión y valoración de la diferencia cultural, un desafío que está integrado al currículum nacional para generar mayor inclusión. Inclusión que los niños y niñas de la Escuela Cristo del Maipo ya trabajan y son incentivados por los docentes del establecimiento, todo dado por un contexto de contingencia nacional que involucra a recibir de la mejor manera a niños extranjeros. Despejado pero con viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Temperaturas extremas probables de 10 grados la mínima y 18 grados la máxima es lo que nos espera para la jornada de este jueves ya 25 de noviembre del 2021 acá en la provincia de San Antonio, litoral central chileno, según nos informa la Dirección Meteorológica de Chile.
Concluye así esta entrega informativa. Cable Noticias, edición central, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Primero, agradeciendo las muestras de cariño por la salud, el delicado estado de salud de nuestro querido amigo y compañero de labores, el comunicador y concejal por San Antonio, el señor Ricardo García Vera, hospitalizado en el Hospital Militar en Santiago desde ayer. Gracias a todos y a todas, de verdad y de corazón. Queremos mantener y reafirmar el compromiso responsable y solidario de seguir cuidándonos frente a la pandemia. Por favor, como siempre, también un millón de gracias por informarse con nosotros. Le invitamos a permanecer en nuestra sintonía.